Recuerdo que soy Jorge Belarmino, un uh, miembro de la Brigada Paralela en Libertad, un, uh, un historiador y divulgador de la historia, para la academia, cronista, eh, guionista de eh, radio dramatizada, cómic, eh, cómic etc. Coordinador y articulista de suplementos culturales y revistas obreras, y acompañante de mucho tiempo del de, de movimiento social. Y es, eh, estoy aquí para leerles el fragmentos del, del, eh, de mi trabajo desde hace 15 años, que, eh, que llamo Cuadernos, eh, están hechos en blogs. Eh, los escribo. Eh, a base de, de viñetas, de crónicas y eh, diarios. Bueno, eh, le rápidamente eh, presento a ustedes también mi, eh, mi pequeño set que creé presidido por eh, mi abuelo eh, que al que le digo el Armo porque eh, mi nombre deriva del de él o viene del de él bueno, y empiezo. Esto es la crónica interminable, una parte de la crónica interminable. Para lo esencial, Belarmo y yo buscamos al pueblo llano, y al ir al pasado nos cuesta trabajo encontrarlo. Se registran reyes, princesas, guerreros majestuosos, y nunca, como advirtió un poema, a campesinos, albañiles, simples soldados, y quienes también aran y a su vez cocinan, cuidan niños, etc y son eh, objeto predilecto para cobrar cualquier cosa, dejándolas. En tales circunstancias cuesta mucho dar con la negritud africana. Hay otra, pregunta el abuelo, y los dos millones llevados lejos por el tráfico esclavo, le digo. Seguimos entonces a León el Africano, que hacia 1492, justamente, fue expulsado de Granada, la tierra donde nacieron muchos antecesores suyos. Musulmán atravesó desiertos hasta alcanzar Tumbuctú, Tumbuctú. Alguien no muy lejano a él hizo otro tanto, con no solo su persona. Cargaba doce mil manuscritos que le servían de biblioteca y animó se creara una universidad. Les fue así descubierta una ciudad eh, que ellos llamaron Edénica, y solo trataron con principales. No nos sirve, dice Belarmo, tras el breve optimismo producto. De una, de una muchachita esclava, Gila. Era regalo dichoso, conforme a León. Los seres comunes silvestres pasaban en sombras, y eso enfureció a mi compañero, que niño vio a sus padres, abuelas y e hermanas tratadas como tal. Tenía ya el encendidísimo carácter, que ejemplificaré más tarde, y ahora sale corriendo de allí para no ponerme en riesgo con sus reacciones. Eh, ello mismo lo hace enamorarse del negro del Victoria, que casi al mismo tiempo encontrábamos hacia 1900, merced a un gran escritor y marino, eh, Joseph Conrad. La escena a continuación transcurre entre el registro de tripulantes, bueno, y es una cita de, eh, de, esa, de esa novela. Un negro en el alcázar de un barco británico es un ser solitario. ¡Wait! gritó una voz llena y retonante. ¡Wait! No de esperen, sino de, la, de una, como apellido. Todos se detuvieron. Apareció una alta silueta de pie sobre la bataola. Descendió abriéndose camino entre la tripulación. Sus pasos se encaminaron hacia la linterna del alcázar. Era alto. La cabeza se perdía entre la sombra que proyectaban las embarcaciones. Lució la blancura de sus dientes y de sus ojos pero no pudo verse el rostro. Las manos grandes parecían enguantadas. El grumete, estupefacto como todos, levantó la linterna. Era negro. Un rumor asombrado corrió a lo largo de la cubierta y se perdió en la noche. Pero él pareció no oír nada. Se plantó en su sitio, marcando un tiempo con gesto rítmico. El negro se mostraba sereno, frío, dominador, soberbio. Los hombres se habían aproximado y permanecían tras él en masa compacta, pero les pasaba a todos media cabeza. Soy del barco, dijo. Pronunciaba claramente, con dulce precisión. Los acentos profundos y brillantes de su voz recorrieron el puente sin esfuerzo. Era naturalmente desdeñoso, condescendiente, sin afectación, como hombre que hubiese medido la inmensidad de la locura y tomado el partido de ser indulgente. ¿Te imaginas el momento, nieto? dice Belarmo. No para los demás, me refiero a él, cósmicamente solo desde que lo apresaron. ¿Dónde? Eh, sería Yoruba, contesto, pueblo predilecto para los traficantes de hombres y mujeres eh, y niños. Eh, que el África Negra se narre por sí misma en artes plásticas y música y aquí aprovecho para mostrarles y eso eso lo muestro en, en los en los cuadernos eh, mi, mi mejor libro sin duda que es eh, este eh, del cual les mostraré algunas algunas imágenes eh, en fin, es un gigantesco ¿no? el trabajo bueno eh, este libro fue escrito en, eh, a mediados del siglo XX por los intelectuales y artistas europeos más, eh, más importantes eh, entre ellos se reflejaba Picasso, etc. y están allí bueno, llevamos, este, este, eh, estamos, est habían pasado ya del figurativismo, eh, por el impresionismo, al arte, al cubismo, a otras formas de, de arte abstracto, y decían: Bueno, llevamos tanto tiempo haciendo este, este chingado esfuerzo, y resulta que a, a, a donde arribamos es al punto, al, a, al punto que, ya que ya habían alcanzado hace tiempo la, la plástica negra. ¡Wow! Bueno. Entonces sigo, que el África negra se narre por sí misma en artes plásticas y música. Con los Yoruba no podemos ir lejos temporalmente, dicen, si hablamos de tallas, pues su material es madera. Busco nuestro mejor libro, voluminoso libro, eh, y no avanzamos nada al compararnos con el subcontinente subsahariano, declara ese, ese trabajo. En música, mis oídos no encuentran par tampoco, dispersa por mil lados, Brasil, las Antillas, esos fenómenos revolucionarios llamados jazz y rock. Debe renunciarse entonces a encontrar personajes con nombre y ahí paro. Eh, de lo, la esta crónica interminable es eh, el, lo que es más hilado dentro de, de estos ocho cuadernos que he hecho. Eh, aunque va saltando de tiempo y espacio eh, tiene una, una unidad que es muy, es muy clara y uh, bueno eh, y voy a pasar ahora a, a, a otro tono para, para mostrar la variedad que hay allí eh, y luego intentaron una explicación de si esto se puede o no publicar o por qué debe seguir o no en, el espacio, en espacios virtuales, es decir, sobre plataformas virtuales. Eh, lo siguiente se llama T. Quizás pretendía una redición de la fortuna de mis 15 años, escapando del miedo, para llevarla a buen término y reparar el fracaso de entonces. La búsqueda de la princesa resultaba, pues, imprescindible. Como en el tiempo de creer que el cosmos se columpiaba en mi hamaca, en una casa sobre la falda de la montaña, la eterna primavera alrededor y abajo, tras el hermoso jardín, una ciudad más o menos pequeña. Las circunstancias me permitían ser un padre casi bueno, digo exagerando un poco, y con un cheque modesto pero en sólida moneda extranjera y religiosamente a fin de mes, cuanto de fantástico estímulo recogía entre semana con esos enanos con los que vivía en el paraíso. Digo, ese par de náos con los que vivía en el paraíso, iba el viernes por la tarde a desplayarse a la gran capital. El hacedor de milagros me creía, y decidí seguir los pasos de B, quien un día dijo, total, y aunque muriera en el trayecto, se entregó perdidamente a una de esas criaturas cinceladas en el alma por las películas y los boleros de la vieja época. La esquiva, pues. Eh, siempre como de noche con un cigarro en la mano recargada en el piano que cantaba solo para el lujo de ella de su par de satánicos ojos prometiendo estrellas y sangre. No pongamos a lo dramático. Eh, mis gracias no daban mayor resultado por sí sola, de modo que el empeño fue inútil hasta que un par de amigos crearon una aureola en torno mío y me condujeron a un lugar frecuentado por mujeres hermosas, despiertas eufóricas a su vez. Una mañana escuché una voz y levantando la cabeza e encontré frente a mí a quien parecía cumplir a la perfección los requisitos de la mortal dama. Tenía bastantes años menos que yo y se me dio el equivocado informe de que estaba separándose de su pareja. De saberla, la mentira me habría detenido, pero llegó tarde y contribuyó a colocarme exactamente donde quería. La joven era o parecía pues de ella no conocí nada en verdad, una explosiva mezcla de altanería y piedad, y había una universal procura de sus favores o sus sonrisas. Al mes de coqueteos que sin duda consideraba naturales y así para mí infructuosos, renuncié a la posibilidad con un aire de tristeza que la conmovió. Eh, esa noche fuimos a donde habría de consumarse el entendimiento para terminar en los escalones a la calle. Con la ternura de mi hombro, ganando el derecho a abrir las puertas de ella por algo más que un rato. La joven no tenía modo ni ganas de evitar ni el amor por su compañero ni la soberbia infinita, y tuve que emplearme en regla, no importa cuán a solas, plañidero y extraviado me volviera. De modo que aquello se convirtió en una ruda pelea, ejemplificada, flempi perdón, en el regreso de un paseo a las afueras. En su auto toda ella gritaba alternativamente y sin parar, quédate para siempre y casi no contengo el vómito, baja. Años después me vendría un placentero sueño. Era la extensión de la vez en que rumbo al cine, al volante y contra su bravucón estilo, sin motivo pidió escogiera la ruta y como una niña a la deriva, remató con lo que los días siguientes confirmarían. Vamos por donde tú quieras. No había más afán deportivo ni personajes de película hablándome al oído. Había un hombre agradecido prometiéndose cuidar de aquella generosidad. Así la disfrutara por los diez minutos, tras los cuales la joven volvería a su justo sitio. Se acercaba la Navidad. Me adelantó que preparaba para mí un regalo y durante una semana estuve a punto de perder la razón. Grababa una cinta de música para ella, y cuanto escogía acababa pareciéndome pobre y cursi o anticuado. Entré en pánico y decidí no darle nada y olvidar para siempre el asunto. En días quise echar marcha atrás. Demasiado tarde, dijo, y no supe si yo seguía siendo el de la noche del cumplimiento o el del reto originario. ¿Te resistes, reina? Mejor, soy la viva imagen del músico ese que me gusta rabiar y hoy mismo girarás a mi alrededor como mariposa. Al poco, y viéndome convertido en Piltrafa, me dio una tarde que no fue la reparación del antiguo fracaso, pero al reivindicar la magnanimidad de ella y mis empeños, despejó el camino a años de cumplir mis fantasías con la princesa, procurándome romances en los que asumía el papel demandado eh, por ésta. Quitando tal vez un par de, 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 de cuadernos, no, no esas, eh, estas cosas no son publicables porque, eh, bueno, no son publicables porque tendrían que publicarse ocho, ¿no? O sea, cada una por su lado, porque si van saltando de, de unas a otras, imagínense reunirlas, bueno, y con temas tan diversos, aquello sería una cosa. Un, un, un santo desmadre Entonces este, bueno eh, No, no El propósito nunca fue hacer los libros Sino que estuvieran en este En, en, el, en el mundo virtual Que me permite <coughs> Además eh, Meter clips De música eh, De películas eh, Trails de películas O, o de escenas eh, mm, Gráfica eh, de muchos tipos, eh, links para ir a, 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 a libros, eh, etc. Bueno, y entonces ahora voy con otra viñeta. Eh, no, aclaro algo más. Eh, los eh, en, Cuando los blogs, eh, cuando empecé en los blogs, eh, las empresas que, que, los, eh, que los ofrecían, que los daban gratuitamente, que los siguen dando gratuitamente, eh, los difundían. Y eh, entonces, claro, se producía el fenómeno de la, propio de la Internet, en donde somos 7.500 millones de habitantes y no sé cuánta gente tiene acceso a Internet, pero más de la, más de la mitad seguramente eh, directo, digamos, o, o regular. Y cuántos blogs cuántos cientos de miles de blogs hay. Bueno, el hecho está en que uno avienta algo en la internet y si hay un quien lo difunda eh, regularmente puede producir eh, eh, grandes números, monumentales números de, 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 de visitantes, de vistas, ¿no? Eh, y en mi caso había cosas que de plano azoraban, ¿no? Por ejemplo, uno de esos cuadernos, todo él, no una nota, sino todo él, te, eh, tuvo 220 mil aprobaciones. Es decir, una aprobaciones le llamaban una suerte de likes, ¿no? Y los demás tenían miles, ¿no? Y además venían, era gente que eh, los visitaban de, de todo el mundo. Eh, la mayoría no era de México. Si ya se juntaban México y Estados Unidos, sí se volvían relativamente mayoritarios. Pero había eh, gente de todas partes, de la interior, de, este, de la Europa del Este, de Medio Oriente, de, de, de Europa, eh, eh, de América Latina, eh, en fin, ¿no? Bueno, y eh, en el momento, en un momento los dueños de estos blogs eh, google eh, google y compañía eh, dejaron de promoverlos seguramente porque empezaron a vender páginas webs eh, y eso eh, bueno eh, los hizo abandonarnos qué terrible no bueno este, sí porque pasamos de los miles eh, a los eh, a los cientos y a veces a las decenas, ¿no? Eh, bueno, y entonces leo lo siguiente, seguimos cambiando de tono y esto es otro cuaderno. Y lo que leo se llama rascamapache. Qué difícil estar aquí, siempre lo supe, le digo a la que siempre me acompaña. Debieron correrme de todos lados. Me habrá cansado pronto de tocar puertas por un taco. A final de cuentas eso soy un rascamapache. Como dice Leopoldo, que por sus rumbos llaman a los teporochos, o crochards o hombles. Uno de lujo, a quien, en lugar de aventarle una moneda para su vicio, le pasan un cheque mensual y en vez de patar, recibe amorosos golpes en la espalda. Hasta sus gracias lo animan a hacer y le aplauden luego. Ay, amiga, ¿te encariñaste conmigo a fuerza de ir a mi lado? ¿Sonríes? Vamos sincerándonos. ¿No es que te gustó esto? Ahora pareces una niña, una muy pilla. Anda, acompáñame a comprar cigarros. cae el simpático, el gorrión colorado, ¿verdad? Lo que me faltaba. Sacar a pasar a mi muerte y cuidar que no la atropellen en la esquina. Eh, y continúa, perdón, pero yo también debo continuar fumando. ¿Cómo reverdecen las jacarandas? Tienes razón. Sí, la simpática chamajita de, chamajita de Carrillos de Globo, el pobre sauce que no termina de entender que su plaza de calle se convirtiera en eje vial, el cristal del otoño recordando los buenos tiempos, el delirio de vida de la esquina, la conmovedora, dulce, gastada pareja sesentona de la tienda, el avión. Hace días murió una amiga fue tras largos ejemplares años de estar a punto y de volverse a punto de contagiosos bailes, besos, carcajadas. Hace, hace un par, otro sabe que no queda mucho y antiguo enloquecedoramente prolífico se da de lleno la insanidad y no para repartir reuniones, charlas y páginas. Es cierto, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo por qué retrasar la marcha. Uno de cada dos días cumplo el rito para salir a la calle ocultando la presencia de mi amiga. Algunas lo consigo, las demás hasta el rey del optimismo se entera. Hoy me da igual si la cuadra entera sale para mirar. La conocí en la panza de mamá, por mucho que ésta se esforzara. Cantaba a la mujer creyendo cunarme entre castaños, sin darse cuenta cuánto mejor se filtraba el aleteo en la melancolía interminable de su voz. ¡Qué terriblemente seca eras, compañera! ¡Helabas la sangre! ¡Cuántas infernales tardas y noches me diste! ¡Tantas que terminaste por encontrarle el sabor a la acera contraria! ¡Ahora va a costar un enorme trabajo convencerte de cumplir la tarea! ¿O se volvió mía? ¡Menudo espectáculo! El tipo que sirve de sombra a su ama y llegado el momento tendrá que llevársela con él a empujones. Imagino el ridículo show final. Ella tirando patadas, escupiéndome un improperio tras otro y yo jalándola. Bueno, y continúo otra cambiando a otro cuaderno, que se llama la pasión según FB. Ya leí eh, en las veces anteriores alguna cosa de, de allí, y se llama Living Living eh, Facebook FB. El médico revisa los exámenes. No hay nada, dice, y el paciente, como si lo supiera, más que preguntar, responde: No. Eh, ¿Sigues en otros síntomas? Eh, sí, pérdida completa de ubicación, disminución del peso a cero y ya. Repasa sus primeras notas el galeno. ¿Por qué dejó el, eh, en blanco el lugar de residencia? Pues eh, duda sin atreverse a la verdad del alicuado hombre, y en el rostro sobre la bata blanca aparece una mirada de entendimiento. Ya veo, es usted de los que se mudó a Facebook City. Recuerda el dicho, no solo de pan vive el hombre. Agréguele, tampoco de aire. Tenga cuidado, amigo. Esta vez es un empacho. La próxima, consígase una carroza, fúnebre. Esto está escrito en 2008, en más o menos hacia los inicios de, del, del, del Facebook. Y, eh, y continúo. Eh, son, es, una, es una viñeta hecha a su vez eh, que está fragmentada. ¿no? Entonces hay un espacio y continúa. Para un pobre hombre como yo, la droga habitual borra al mundo. Convertida en viento, la tan poca cosa de carne y hueso se inventa hasta el delirio. Una mañana, frente al espejo, horrorizada, muere. Otro eh, suspenso. Y aparece del lado derecho la fotografía de una famosa película eh, hollywoodense, eh, Living Las Vegas. Eh, living o Living, no sé. A, eh, a los últimos recuerdo la película, estaré repitiendo el papel, cambié de ciudad para rematar a gusto. Eh, musga, eh, júrame que en verdad eres morena y no güera, y que tu segundo nombre no es cera, como la de la película. ¿no? Estamos viendo, cuya foto estamos viendo. El gallo se retrasa o adelanta y no coincide con el amanecer en el que el rosa arena de los muros recuerda la erisipela que le trajeron los años. Es el mismo patio, las largas horas en el escritorio sirviéndome en solitario para escuchar música de 18 meses atrás, cuando no sabía de la existencia de la ciudad de esa donde temo morir de espanto, ni de Blogilandia. La tierra esta en la que digo copiar mi departamentito con su fantástica población. Fue entonces que, en verdad, a lo ben, ben Sanderson, en la foto aquí arriba, mudé mis bártulos. De la noche a la mañana, el solitario idiota, como me autonombro, en su versión don nadie, tuvo centenares de amigos y amigas, y una vitrina donde esforzase en lucir. Burbujas de jabón eran, claro, y como pronto supe por mía una mujer bastaba un suplido para romperlas para romperla ah esa historia con ella que también y mal contada está luego vino la niña a quien los descendientes del proceso todavía sí. no, no dejan llegar eh, para que mis 55 metros cuadrados terminen por volverse locos no me día bien lo que mi adicción por naturaleza traería, y el, volver a lo, eh, eh, y el volver a los 17 se volvió un acto a solas entre cuadernos, documentos y grabadoras. A la exacta manera de ver, hoy apenas tengo fuerza para levantarme de la cama, el ya histórico verde de mi piel se hizo cetrino, como ustedes observan, eh, y la burrita vírula, bicicleta, pues, duerme el sueño de los justos. De los justos Fuera de las diarias carreras tras las dosis de tabaco. Del partir en dirección a mi cuna ni asomos tampoco. Re, eh, razón tenía el médico. De intuir lo que me esperaba en febrero de 2009 debí cancelar mi acceso a internet. A la niña la habría encontrado de todas formas milagrosa como es. Doctor, algún síntoma nuevo? Sí, vómito. Es la última señal ustedes sigue se continúa con la masturbación eh, y eh, eh, ahí está atravesada esta nota, está atravesada de eh, mmm, palabras que son al mismo tiempo títulos eh, de otras notas y eh, están como links allí entonces de manera que uno puede pasar de un lado al otro o supone que uno puede pasar de un lado al otro es, pues es un juego eh, muy habitual ¿no? dentro del eh, de estos mundos ¿no? Del, eh, del de internet Bueno, llegamos al minuto 26 Y eh, eh, Bueno, espero que haya sido eh, Divertido e interesante El viaje eh, Y hasta la próxima semana eh, Se despide El Velar o Jorge Velar Vino Gracias Yeah. Oh.